amigos, vamos a hacer una presentación de una página que pensábamos que era interesante que pudierais tener o que pudiéramos tener todos, porque es una cosa que no se ve por las redes. Una página en la que puedan explicarte hábitat, variedades, especies y manera de poder buscarlas. Aquí te paso a Carlos que va... Bueno, nos presentamos, yo soy Carlos, él es Juan. Y yo soy Dani. Y él es Dani. Nos hemos juntado, yo tuve un proyecto hace ya tiempo que era pues, buscar algo diferente a lo que se suele hacer en las redes sociales, que vemos a la gente coger setas, pero no vemos una explicación de dónde las coge, no exactamente el sitio, pero sí el hábitat donde las está cogiendo, la ecología de esa seta, las características que tiene una seta en comparación a otras. Todo eso lo queremos tratar en este canal y que cualquier persona que sea novata o ya iniciada en este mundo consiga coger las diferentes variedades que nosotros cogemos, ¿vale? Yo soy una persona autodidacta, yo empecé de cero, entonces toda esta información entiendo que hay gente que no la consigue encontrar de manera fácil. Pues la idea es reunir toda esta información e intentar ayudarles para que todo el mundo sea capaz de buscar esas variedades de setas. Pero no solo buscar, sino todo el proceso, desde saber conocer el hábitat, cómo limpiarla, cómo conservarla, cómo cocinarla en un futuro y tener todo unificado y relacionado. Claro, la idea es esa, a lo largo de toda la temporada ir subiendo vídeos, subirnos a diferentes hábitats, enseñaros qué estamos buscando, qué condiciones reúne ese hábitat y qué puede salir en otro momento determinado, porque a lo mejor subimos en otoño, pero en ese mismo hábitat, en enero sale otro tipo de seta. Pues, ¿qué seta puede salir en enero en ese mismo hábitat? Todo eso, intentar reunirlo, explicaros curiosidades de las setas, características, detalles importantes. A lo mejor no habéis valorado tema altitud o no habéis valorado el ciclo de la luna, que son cosas muy importantes. O la orientación de la montaña. O la orientación de la montaña. No vamos a hablar de localizaciones completas porque eso es una cosa que no se puede dar en abierto. Al final estaríamos dañando el monte. Si se presentan cientos y cientos de personas todos los fines de semana, pues tampoco queremos masificar el ecosistema. La idea es, nosotros nos vamos a regir principalmente por dos máximas. Siempre vamos a intentar identificar, o sea, os vamos a enseñar a identificar las setas porque queremos que es lo más importante. Pero, igual que os decimos esto, no vamos a poder identificar una seta por fotos ni por información que nos deis. Nosotros os vamos a poder orientar, pero la idea es que vosotros seáis capaces con nuestras orientaciones de buscar la seta, que es coger un libro, estudiar las condiciones en las que se ha dado y intentar averiguar qué especie es. Lo segundo que vamos a intentar es el respeto del monte. O sea, es imprescindible que respetemos el monte. De ello va a depender que busquemos setas otros años, ¿vale? O sea, hay que intentar dejar la menor cantidad de basuras, intentar recoger todo lo que nos llevamos y sobre todo no patear setas tóxicas. Todas las setas son importantes, si están ahí es por algo. Vamos a intentar respetar el monte porque de ello va a depender que disfrutemos de esto tan bonito que tenemos, ¿vale? Así que nada, lo dicho, os esperamos por el canal La Honguera y por la página web www.lahonguera.com. Iremos subiendo vídeos y esperemos que os gusten. No olvidéis suscribiros al canal y darle a me gusta a los vídeos. Y darle a me gusta, que de eso dependerá que se vayan subiendo más. Y muy importante, dentro de la sección en la web de contacto, desde ahí nos podéis escribir o ponéis en contacto con nosotros y cualquier tema que queráis tratar, cualquier curiosidad, nos ayudará a nosotros a subir contenido nuevo y al final que todos ganemos con esta iniciativa. Esperemos que os haya gustado este primer vídeo y nada, nos seguiremos viendo. Saludos. Nos vemos en el monte. Nos vemos.